Hola amigos, ¿qué tal están? Estamos de regreso en el canal, por supuesto, un nuevo episodio del modo carrera. Continuamos con el Cádiz, a punto de comenzar la primera división, a punto de jugar con los grandes en la Liga Santander. Y antes estamos en la Copa Internacional de Bélgica, donde hemos avanzado hasta la semifinal. Enfrentamos al Benevento y creo que la final va a ser contra el AZ, que fue un buen rival que enfrentamos en la fase de grupos. Y hoy continuamos con las contrataciones, pero bueno, vamos a avanzar hasta la semifinal. Ahí está, vamos a avanzar los días, porque estoy esperando lo que sería la investigación de algunos jugadores, el precio, cuánto cobran por jugar y todo eso, a ver si nos alcanza el dinero. Porque de momento tenemos, creo que 38 millones. Bueno, tenemos 31 millones para hacer contrataciones. Y les voy a mostrar los jugadores que estoy investigando, muchos de los cuales ustedes me han dejado aquí abajo en los comentarios. Y bueno, los he buscado. Timothy Weah, me lo han pedido, lo estoy investigando. Joseph Martínez, el venezolano delantero. Puede ser, amigos, pero el problema es el precio, porque está costando 30... Oh no, amigos, no se puede. El jugador se acaba de unir al Wolves y no lo van a dejar salir. Bueno, también me han recomendado a Renato Sánchez. Este sí que me gustaría para el medio campo. El problema aquí es el precio, porque tenemos que ofrecer entre 20 y 30 millones, que es mucho dinero para un solo jugador. Para nosotros solo tenemos 30. Así que delegar préstamo podría ser. Oh, no lo quieren prestar, amigos. No lo quieren prestar. Ese es el problema, que no podemos contratar jugadores que valen mucho. Y tengo investigando a Enremor, que pinta bastante bien. Tengo aquí a este. ¿Saben quién sí está muy chetado? Este Cristian Pavón. Tiene 96 en aceleración, 93 en ritmo, en sprint, perdón. Y amigos, vale 20... No, muy caro. Vamos a ver si nos lo prestan. Nah. Me lo voy a jugar con Renato Sánchez, amigos. Negociar compra. Pero sea una buena decisión. O sea, tengo que sacarlo por 16 millones. O sea, sí o sí necesitamos un refuerzo para el medio campo. O sea, un jugador fuerte. Y creo que Renato Sánchez cumple con nuestras expectativas de estar vinculado. Es que tiene 21 años. O sea, vamos a ofrecer un cambio de jugador, a ver si aceptan, amigos, para entregar a Ibarbo. Un delantero. Oye, en Ketia ya vale 11 millones. Qué chetada. Ibarbo vale 3. Ok, quieren un portero, un extremo o un mediocampista. Ángel Gómez también ha subido. Uy, amigos, podemos entregar a Boyan. Ahí está. Entregamos a Boyan, que vale 4 millones y medio. Ok, quieren 17 millones y Boyan. O sea, el precio serían casi 21 millones el de Renato. Vamos a intentar sacarlo por 15. Amigos, la transferencia. 14 para sacarlo por 15. Enviar oferta. 14.100 y el 5%. Creo que está bien, amigos. Está muy bien el 5%. Creo que lo vamos a aceptar. Sacaríamos a Renato Sánchez. Amigos, se viene. Se viene. Aceptamos. Voy a intentar bajarle un poquito a 12. Y la cláusula que sea el 7%. Amigos, se viene la negociación. 13 y el 5%. Está bien, amigos. Se bajó. Se ha bajado. Me gusta. Aceptamos. Ya no vamos a negociar más, porque la próxima negociación que haga se va a poner bravo y se va a ir. Así que aceptamos, amigos. Se va Boyan, que no me gustaba porque se cansaba muchísimo y no podía jugar el partido completo. Ahora necesito otro MCO. Y lo bueno es que hemos sacado ahí a Renato por 13 milloncitos. Y a Renato Sánchez nunca lo vamos a vender, así que no vamos a perder dinero por parte de Renato. Ahora la pregunta es, ¿cuánto cobra Renato Sánchez? Llega Renato Sánchez a las oficinas del Cádiz, lo que será su nuevo club. Y, ok, amigos, ahí está con su representante Renato. Creo que va a ser un muy buen jugador para el medio campo. El sueldo actual son 57 mil. Advíncula está ganando 30 mil. Tengo que sacarle más o menos eso, 30 mil. Va a ser fundamental. Va a ser titular indiscutible, amigos. No me he gastado aquí la millonada para ponerlo en la banca. Va a estar contento. Ahí está, amigos, contento. Y es su padre quien es el que maneja los derechos deportivos de Renato. Uy, quiere poner una cláusula de rescisión de 50 millones. ¿Qué tal? 70 millones. 70 millones cláusula de rescisión. No lo queremos vender. Oh, solo 50, amigos. Solo 50. Ok, vamos a tener que aceptar. No quiero entrar en pleitos con Renato. Espero que el sueldo sea bajo. Difícil porque no me pone a mí el sueldo. Le voy a ofrecer 30 mil. Por favor, que no se levante de la silla. Por favor. Ok, mi cliente está dispuesto a unirse. Se acepta un salario de 34 mil. No está nada mal. Una prima de fichaje de 340 mil. Y 730 después de 20 partidos. Ok, amigos, no es exactamente lo que el cliente esperaba, pero al final se han hecho las negociaciones con Renato Sánchez. Nuevo crack para nuestro club. Se va Boyan, que como les digo, no me había gustado nada. Se cansaba muy rápido. Espero que esta joven promesa, porque es una joven promesa, funcione. Ojito, amigos, con las noticias del Cádiz. Altas expectativas para el debut de Renato Sánchez. Se viene para la Liga Santander a jugar después de estar en la Bundes. Brasil ha ganado, seguramente. Están jugando la Copa América. Brasil venció a su rival Paraguay.
Tienen allí a Neymar, bueno, es que tienen un equipazo. Y por último, amigos, el CAIS ha presentado su nuevo refuerzo, Renato Sánchez, para el medio campo. Estamos listos para la semifinal, amigos. El CAIS enfrenta al Benevento de Italia. Partidazo, el estreno de Renato Sánchez. Amigos, cuota de transferencia $13.600.000 por Renato Sánchez, portugués, que estará en el medio campo del CAIS. En el FIFA 18 estaba muy chetado. Pues vamos a ver qué tal está aquí en el FIFA 19 modo carrera, ahí al lado de Kubo. Que bueno, de momento, bueno, está ahí probándose. Lo bueno es que, amigos, es muy bueno contratar jóvenes promesas, porque a Nketiah y al otro lo hemos contratado creo que por 1 millón y ya valen 11 millones. O sea, hemos ganado ya mucho dinero con ellos. Y rueda la pelota, amigos. Toca el CAIS, que Víctor sigue aún, amigos, en el equipo. Ahí está Nketiah, delantero bastante chetadillo, que comienza a subir su precio. ¡Renato! ¡Ah! Se voltea lento Renato. Bien, Renato ahí cortando la pelota, amigos. Renato, el recuperador, juega con Carbonero. Renato con la pelota, amigos. $14 millones. ¡Uy! Es ágil girando. Me gusta. Juega con Nketiah. Edu Ramos. ¡Uy! La atrapa el fuera de lugar, amigos. No se la comen. Muy bien, Nketiah. Se junta aquí con el nuevo Renato. Juega para Takefusa. Takefusa con magia en el área. Sacando gente, Takefusa va a tirar el centro. ¡No! Muy buena jugada, Takefusa. ¡Y falla! ¡Ah! ¡Oh, Takefusa! Se viene el equipo italiano. Comienza el tiki-taka. Buscando cómo pegarle Tello. ¡Oh, qué gran pase! Muy bien, amigos. Es que Zidane de cerca las tapa todas. De lejos es un poquito difícil para él, pero de cerca, amigos, podemos confiar en él. ¡Oh, Dios mío! ¡La soga! ¡Viene Matos! Aguanta. Bien. Bueno, y la perdió Matos. ¡No! Bien, Lucas Zidane, amigos. Por poquito nos vacunan. Vaya tapada, amigos. Zidane es un crack tapando. Creo que no lo vamos a cambiar. Vamos a dejarlo de titular. Indiscutido. Se ha ganado la titular últimamente. Está tapando bastante bien. Vamos, vamos. Por el centro. Sí, señores. Es Gómez. ¿Qué ha entrado? Juega bien para Nketiah. ¡Uy! Se la sacaron, amigos. A Nketiah era el pase perfecto. Partido complicado, Renato. Renato, venga, ahí está, amigos. Los 14 millones, bueno, 13 que hemos pagado por él. La verdad, bastante bueno. Renato. Víctor. Ay, le bloquearon el pase. Vamos, Renato, Takefusa. Takefusa, chao papá, Takefusa. Ay, Takefusa, cubo en el palo, amigos. Ven, Renato, la recuperación. Ahí está, ahí está. ¡Vamos! ¡Ay, qué cerca, amigos! Nketiah se viene. No, Takefusa está muy cansado ya. Se vienen los cambios. Descansa Nketiah, muy cansado. Se va en Padu también por cansancio, porque si no, no lo sacaba. Última jugada del partido, amigos. Se va a acabar. Bien, Carbonero. Víctor. Bueno, Renato. Takefusa. ¡Vamos! Está cansadísimo. ¡Centra! ¡No! ¡Oh, me la sacó, amigos! ¿Por qué Tello? No se la puede creer nuestro director técnico, amigos, que tuvimos el gol tan cerca. A penaltis, amigos. Partido complicado. El primero en cobrar es... bueno, no sé. Amigos, todos son malos. Aquí la figura tiene que ser Zidane. Viene Romera. ¡Romero! ¡Vamos! Engañando a Romera. Perfecto. La soga, el mejor cobrador. Zidane, nuestro porterazo. ¡Uy! Por poco, amigos. Sabía que iba para allá. Ok, viene Renato. Nueva reincorporación en el equipo. Le vamos a engañar. ¡Ay! Oh, se queda parado, amigos. Se queda parado. ¡Maldición! Se me ha ido súper mal. Viene Viola. Va para la derecha. ¡Maldición! Vamos a perder. Vamos a perder. Gómez, este bueno. ¡Uy! ¡Qué bien cobrado, amigos! ¡Vamos, Gómez! Ok, Guillerme. Por favor, falla, Guillerme. Toma mucho impulso. No sé para dónde está mirando. Me está engañando. Me está engañando, amigos. Mira para la derecha. Me engaña. Víctor. Víctor Ibarbo, amigos. Demasiado, demasiado. ¡Oh! Sí, al palo. Y al palo. Tiene que tapar dos seguidos. Se viene Bijan. Bijan es malo. Bijan. Bien, Zidane. Ahí está. Bien, vamos, vamos. Lo podemos empatar, amigos. Se viene Takefusa. Zurdo. Pequeño. Takefusa, cubo. ¡Bien! ¡Vamos, Takefusa! Le pega bien. Le pega bien, me gusta. Sí,
Sian, ¿puedes tapar este atello? Sian, ¿le puede tapar este atello? ¡Oh! ¡Se la tapa, amigos! ¡Se la tapa atello! ¡Johan Carbonero puede dar la victoria! Por favor, Johan. Por favor, Johan. ¡No! ¿Cómo fallas eso? Viene Improta. Va para la izquierda. ¡Oh! Bien, Sian. Bien, Sian, amigos. Bien. Viene Alan. Alan, por favor, mete la pelota. ¡No! Monty, el portero está bien. Bueno, ok, amigos. Antey. Va para la derecha. Va para la derecha. ¡Oh! Llega Sian, sí, señores. Lucas Sian. Tengo que meter una maldición. Engañamos a la derecha. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sánchez! ¡Nuestro capi! Se viene Bokic. Este es malo. La tapamos y, amigos, avanzamos a la gran final. ¿Para dónde va a mirar? ¿Para dónde va a mirar? No me muestra. ¡Para la izquierda! No me muestra. No me muestra para dónde va a tirar. ¡Fali! ¡Uy, amigos! La apunté para allá y la tiró por el centro. ¡Leticia! Por favor, dime para dónde vas a tirar. ¡Está mirando para la izquierda! No, me está engañando ya. Comenzaron a correr bien. Viene Matos. ¡Vamos! Bien cobrado, Matos. Engañando al portero. Sian, por favor, tapa una. Tápala, Sian, por favor. Por favor, no sé para dónde se... ¡Para la derecha! ¡Uy, es que mentira! Estaba mirando para la derecha. El portero. Lucas Sian, amigos. ¡Oh! Bien, vamos. Portero contra portero, amigos. Aquí es donde se define todo. En las manos de Lucas Ian y en los pies de Montipo. Se puede venir la tapa del siglo, amigos. Mira. ¡Para la derecha! ¡Vamos! ¡Se avanza a la final, amigos! ¡Lucas Ian, la figura! Vaya partido tan sufrido en penaltis. Logramos avanzar, ganamos otro premio ahí para avanzar, más dinero. La figura del partido, Lucas Ian, sin duda. Venía la última tapada. Le muestra para dónde va a patear. Mira y tómala. Amigos, qué celebración la que tenemos el día de hoy. Partido muy, muy difícil. El equipo no era fácil, el italiano. Takefusa Kubo, la figura. Y nos vamos a la gran final y a ver si nos llegan por fin informes de los jugadores que queremos contratar, porque no me llega nada. Ha ganado el AZ, amigos. Sin duda era el equipo fuerte del torneo. Llega oferta de transferencia, amigos. El Atlético de Mineiro quiere a Ethan Ampadu. Y por 4 millones. ¡Qué mentira, amigos! Si Ampou está muy chetado, pues nada, le decimos que no. Rechazar oferta. Nos dan 1.856.000 dólares por haber avanzado a la final, amigos. Eso es bueno. Argentina vence a su rival Colombia en la Copa América. No sé cómo estará yendo la Copa América en estos momentos, pero ahí están llegando las noticias. Y Brasil creo que también ganó. Ahí está, Copa Sudamérica. Uruguay sufre derrota ante México. Bueno, estamos en la gran final, amigos. Ahí está la copa que se llevará el ganador. Y bueno, pues por supuesto, los milloncitos de dólares que necesitamos. Más que todo, Víctor Ibarbo, goleador en la Copa Internacional, seguido de Virgil Gomis. Uy, ese Gomis me podría sonar. Gomis, el francés, ¿no? Podríamos mirarlo para delantero. Ok, ahí está, amigos, Víctor. He cambiado un poco la formación el día de hoy, amigos. Irá como único delantero Víctor Ibarbo. Pero bueno, lo único que descansa es Enquetia. ¡Sánchez! ¡Bien, Renato! Grande, amigos. Recuperando la primera pelota complicada. ¡Vamos, Carbonero! Ahí está, amigos. ¡Johan Carbonero! ¡Chao, papá! ¿Cómo corren los colombianos? ¡Buen centro! ¡Uy, por poquito, amigos! Casi cantamos el primero. Amigo, la recuperación. Tiene que venir Renato. Ojito que le pegan. ¡Le pegan! ¡Lucas Ian! ¡Párate, Lucas! ¡Bien, Lucas Ian, amigos! Porterazo lo que tenemos. Y decían que era malo. Y se está tapando de todo hoy. ¡Oh! ¡Vamos! Johan Carbonero, amigos. Está solo Gómez por el centro. Se queda. Buenas recuperaciones está haciendo Renato. ¡Gómez! ¡Ángel Gómez! ¡Pisa el freno! ¡Le pega! ¡Vamos! 1-0, amigos. Takefusa lo marca el número 14. Bueno, el gol no salió como lo esperaba, pero fue gol. Takefusa Kubo, ahí estaba, porque le iba a pegar con Gómez. Ojito, amigos. Peligro en el área. Es que se sabe, amigos. Se sabe que cualquier tiro de lejos es gol. Vamos, Takefusa. Takefusa, que ya marcó el primero. Quiere el segundo.
¡Uy, Takefusa! ¡No! Amigos, lo hace todo bien, pero al final la puntería le falla. ¡Ah! ¿Le pegó? Nah. Perfecto, Gómez para Renato. Corta la pelota ahí. Ahí está, amigos, Takefusa. Buen desmarque. ¡Takefusa! Vamos, vamos, Takefusa, le falta definición, la verdad. Bien, Navarro. Ahí está, amigos. Renato. Juega para Víctor. ¡Vamos! La clava Víctor, amigos. El goleador de la Copa Internacional. Víctor Ibarbo, amigos. Vaya gol, vaya derecha. Luis Renato. Y tómala de una con zurda. Golazo. No. No, amigos. Se acaba de tironear. Un tirón haciendo un cambio de frente para Renato Sánchez. Increíble, la verdad. Está pidiendo cambio. No, quedamos mal parados, amigos. Ampadu. Renato ya se recupera. Corre, Renato. ¡No, no, no, no! ¡Y un Ampadu, Renato! En una pierna, Renato Sánchez en estos momentos en campo, amigos. ¡Hay preocupación! ¡No! Vaya, vaya salvada. Vaya salvada, amigos. No puedo sacar la pelota ahora. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Renato! ¡Uy, Cian! ¡Salimos! ¡Sale Alan! ¡Cómo sufre Kais, amigos! Tiene la victoria de la Copa Internacional. A punto de ganarla. Renato con la pata. Se viene la amarilla para Renato. Ahí está, amigos. Se vienen los cambios. Sale Renato, que está tocado. Entra Inquietiva. Jugada preparada. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado ahí? Toca bien. Carbonero. Juega por el centro. Dani Romera. Ibarbo. ¡Takefusa! No, amigos, el tiro de Takefusa le pegué con toda la fuerza. Llega el pitazo final. Nos hacemos con la Copa Internacional. ¡Qué partidazo tuvimos! Difícil. Ahí está, por supuesto, Lucas Ian. Diría yo que una de las figuras del torneo. Y pasan a recibir la copa. Y ahí está nuestro Capitán Sánchez. Muy bien, amigos. Se viene el dinerillo. Vamos a ver cuánto nos han dado por haber conseguido la copa. A ver, la figura hoy, Víctor Ibarbo, que marcó el segundo gol. Ahí está, hemos ganado Copa Internacional. En noticias, amigos, el CAES confirma que Sánchez estará fuera 3 semanas por una lesión en el cuádriceps. Ok, amigos, se recupera. Se recupera, dentro de 3 semanas lo tenemos. Ojito, amigos, lo que nos espera. El Real Madrid enfrenta al Cádiz por la final de la Supercopa. El 5 de agosto se alcanzará a recuperar Renato Sánchez, es la pregunta. Y las directivas nos dan apenas 2 millones y medio por haber conseguido el título. Pues vaya estafa. Ojito, amigos, noticias. La semifinal de la Copa América. Brasil enfrenta a Argentina. Neymar versus Leo Messi. ¿Quién terminará ganando? México le ha ganado a su rival Brasil. Creo que México ha quedado campeón, porque si la semifinal era entre Argentina y Brasil y pues México está ahí, pues nada, amigos, México campeón de la Copa Sudamérica. El encuentro entre México y Brasil no decepcionó a nadie, ya que México salió vencedor con una victoria 2-0 sobre sus implacables rivales. Ok, pero aquí dice que Argentina... ¡Oh, amigos! Argentina venció a Brasil. O sea que México y Brasil era por el tercer puesto. Argentina salió vencedor en una victoria 2-1. O sea que la final es Argentina contra no sé quién. Perú y Argentina se encaminan hacia la final para asegurarse del tan ansiado trofeo. Hay mucho en juego en lo que parece una final competitiva. Y los comentaristas no se ponen de acuerdo sobre quién llevará la victoria. Amigos, la final Perú y Argentina. Me ha llegado información por Enremor. Ahí está. En este momento, miren, tienen, amigos, es que está muy chetado. Agilidad 93, balance 90, aceleración 88. Tenemos de regreso Advíncula. Ahí está, amigos. Advíncula era hoy en el titular. Lo que pasa es que juega por derecha, pero vamos a meterlo por izquierda. Y así. Perfecto, amigos. Uy, Advíncula, miren el ritmo. Miren el ritmo de Advíncula. Amigos, sí tenemos al campeón. Perú campeón de la Copa Sudamérica. Y ahí está Carrillo dando sus declaraciones. El objetivo de todo club es ganar este impresionante trofeo, porque es uno de los honores más grandes que se pueden alcanzar, declaró jubiloso el director técnico de Perú. Amigos, ¿cuánto vale Carrillo? Tenemos el informe de Ricky Puig. Creo que, amigos, lo mejor es pagar la cláusula de rescisión, porque no nos lo van a dejar por menos de 9 millones. Es que es carísimo ya. Ha llegado el informe de Joelinton, amigos. 19 millones. El delantero que necesitamos. Seguramente por Joelinton tenemos que cambiar por algún jugador, por Víctor. Así que nada, amigos, vamos a dejar el episodio el día de hoy por aquí. En el próximo capítulo tendremos las contrataciones. Se pueden ir Ricky Puig y también, no sé, Joelinton, o tengo que seguir mirando. Estoy esperando
informes de los demás jugadores. Eder Militao vale 30 millones. No nos va a alcanzar. Duván Zapata vale 26 millones. 28 años es que... O sea, me jugaría los 26 millones por Duván Zapata, pero es que ya tiene 28 años y este apenas tiene 28, Wellington. Espero les haya gustado este video. Si quieren más, dejen mucho me gusta y muy pronto tendremos otro episodio. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!